Y estamos de nuevo aquí en tu programa, Bienvenido a América. Y esta vez vamos a tocar un tema bastante interesante para el sector venezolano. Ya esta semana se discutió en el Congreso lo del TPS para los venezolanos. Lamentablemente volvieron a fallar en no aprobar por ahora lo que es el TPS para el venezolano. Pero yo quisiera que ustedes, de su parte de estudios y eso, nos explicaran. O nos explicaran a todos los televidentes que estamos ahorita, ¿cuál es la diferencia entre un TPS y un asilo? Porque básicamente veo, escucho muchos clientes y amigos que están bajo una protección de asilo temporal o un asilo pending, que todavía no ha sido definido, tiene su permiso de trabajo, social, todo, y están luchando que el TPS, que el TPS. En lo que a mí respecta, mi opinión personal, ojo, que esto no cuente como consejo legal, aquí está la abogada que me respalde. En mi opinión personal, si me dijeran, Dwight, tú prefieres, yo, para mí sería preferible estar bajo un asilo pendiente que un TPS, porque el asilo pendiente, ciertamente, en algún momento, cuando llegue la entrevista, posiblemente tú llegues a ser residente permanente. Pero el TPS no, el TPS, como lo dice su palabra, es un temporal protection status, es una protección, un Correcto. estatus de protección temporal. Temporal, la palabra es temporal. Sí, y el TPS, en la forma que se han hecho, es algo, es una ayuda, es un alivio temporal para aquellos países que estén pasando algo, una pandemia, no necesariamente de salud, sino una pandemia de, puede ser un desastre natural, puede ser un Como Haití, como Haití, puede ser un colapso de un gobierno, como Nicaragua. como en Nicaragua y en varios otros países. Entonces, lo que ha hecho los Estados Unidos durante la historia es que ha ayudado a ese inmigrante de una ola de inmigrantes que ha llegado a los Estados Unidos, los ha ayudado bastantemente en otorgarle un estatus temporal donde no están ilegal, pero no están legal tampoco en el sentido de que va a llegar a una residencia en un futuro. Es algo para protegerlos dentro de los Estados Unidos, para que esas personas no tengan el temor que venga inmigración, les toquen la puerta, se los lleven. Eso no va a pasar mientras que estén bajo ese estatus de protección temporal. Pero como comentaste tú muy bien, el asilo se obtiene una residencia basado en ese asilo. La posibilidad de una residencia. Que todo vaya bien, que el asilo fue fundamentado, colaborado, tienes entrevista, residencia. El TPS no llega, Nunca. pero el TPS solo no llega a una residencia. Correcto, Solo. solo. Pero el TPS por sus siglas, la S significa que usted está bajo estatus en los Estados Unidos. Y por ende puede hacer otro proceso. Correcto. Y ese otro proceso puede que lo tenga un beneficio migratorio en los Estados Unidos. Que por eso a mí los dos me gustan. Cualquiera. No, no, no. Definitivamente yo apoyo a que cualquier beneficio que sea para el pueblo venezolano, que es el punto que estamos discutiendo en este momento, Claro. el TPS para los venezolanos, es beneficioso. Porque ciertamente hay una gran parte de los venezolanos que emigraron que están todavía bajo la protección del asilo temporal este. Sí. Pero hay gente que no tuvieron oportunidad de apegarse a ningún sistema migratorio, a nada, por desinformación, por falta de recursos, por cualquier cosa que sea, y están en el aire. No Correcto. tienen nada, no tienen licencia, no tienen permiso de trabajo, no tienen Social Security. Entonces, y están aquí en los Estados Unidos. Y a ese sector es el que favorece grandemente un TPS, porque van a tener algo. Claro, y ese es el propósito, por eso muchos de los abogados de nosotros aquí en inmigración estamos trabajando duro para peticionar ese TPS para Venezuela, que tanto le hace falta al pueblo venezolano. Igual que los demás países que se lo han otorgado en el pasado, ahora le toca a Venezuela y eso es lo que estamos esperando que pase para aquellas personas que no necesariamente cualifiquen para un asilo por Claro. sí mismo, que no tengan esa fundación de un asilo, lo que requiere los Estados Unidos para un asilo, podrá tener un estatus de protección temporal. Mientras que las cosas se arreglen, que es lo que todas las Ah, esperanzas de ojalá, todo el ojalá que mundo, suceda. ¿sabes? Todo el mundo desea siempre eso para Venezuela y para cualquier país que esté pasando lo que están pasando. Pero ese es el propósito, darle algo para que esas personas se sientan cómodos, se sientan como en casa. Y tienen un permiso de trabajo con el Claro. TPS, dicho Por un sea de año, si paso. no me Sí, equivoco, se por lo un dan por un año. año Y se lo renovable. pueden renovar cada año. Y los Estados Unidos deben hacer eso. Por Claro. favor, otorguen el TPS.
El venezolano lo va a trabajar fuertemente. Claro. Y va a pagar los impuestos, lo que no puede hacer si no tiene un permiso de trabajo. Hay cosas que se saben, pero no se dicen. Esas personas no están trabajando. Claro. ¿Cómo se mantienen? ¿Tienen 10 años o 5 años aquí? Ahora se van a mantener, van a seguir trabajando de manera legal, van a colaborar con los impuestos para el país, van a tener su licencia, ellos van a saber dónde viven porque tú tienes un registro de esas personas. O sea, y es como un... Registro y control. Tal cual, un control, esa es la palabra. Tiene un control de las personas realmente. Y es por eso que no nos vamos a cansar ni en este programa, ni por redes sociales, ni por nada. Los abogados, así como tú, Liani, van a seguir apoyando a todo este pueblo venezolano para que pueda obtenerlo. Y de hecho, en estos días hubo, sabes que siempre hay proyectos de ley, que la nueva administración de Trump sube, baja, quita, pone. también de eliminar los TPS para enero, para muchísimos de los países que lo tenían. Sí, eso es una decisión que la administración corriente ha tomado, pero esa decisión no terminó ahí. Esa decisión fue tomada a la corte, en las cortes federales lo decidieron seguir lo que la administración quiso hacer. Es una corte punto y aparte, la administración no tiene nada que ver con la administración, y fue apelado, y la corte de apelación también aprobó la terminación de los TPS. Es algo muy delicado, afecta a muchas familias, varias generaciones dependiendo del país que esté protegiendo este TPS, pero es algo que lo sentimos muchísimo en la comunidad hispana, lo sentimos muchísimo para nuestros clientes como abogada, aquellos clientes que estaban en TPS con nosotros, ahora tienen hasta el 4 de enero para poder salir del país. Y es bien desafortunado. Sin embargo, existe una oportunidad. Claro. Claro. Siempre existe una oportunidad. Claro, no, sí. También lo que nosotros trabajamos, que es lo que es la visa B3 y la certificación laboral, es una oportunidad para todas estas personas. Porque ciertamente todas estas personas que tenían un TPS tenían un permiso de trabajo y estaban laborando para un patrón. Para todas estas personas que están a punto de perder su TPS, hablen con su patrón a ver si él puede patrocinarlo para una visa basada en empleo. Siempre hay esa luz en el túnel, ¿no? Y creo que esa es la mejor opción, ya que el TPS, que uno sea protegido por los Estados Unidos, ¿ya te lo van a quitar? Bueno, si tu jefe, que te entiende, que te avisó trabajar, que ya sabe lo que tiene con usted, ¿por qué no ofrecerle un trabajo? Claro que sí. No, el trabajo ya lo tienes. ¿Por qué no? Una oferta de trabajo, un sponsorship. Claro. Porque básicamente, o sea, hay dos factores que hay que cubrir en lo que es en la parte de certificación laboral. La buena fe de que tú lo quieres contratar, ya está contratado. Y demostrar la habilidad de pago, ya está trabajando. Ya tú puedes demostrar que le estás pagando y ya está trabajando. O sea, no tendría, siempre la última palabra la tiene, pero o sea, los factores, lo que exige la norma, el checklist, está cubierto perfectamente. O sea, las posibilidades son aún mayores. O sea, para todas estas personas que nos están viendo ahorita, de cualquier parte, de cualquier nacionalidad de Latinoamérica que estén bajo protección de un TPS y ahorita tengan incertidumbre, tengan algún tipo de miedo o temor de qué va a pasar. Ajá, después de enero tengo 5 o 10 años, porque hay gente que tiene 15 años bajo un TPS, 12 años, 10 años. Y para ellos su país es Estados Unidos. Claro. Después de 10 años va a regresarse a Nicaragua, a Haití, ¿a dónde? ¿No? Sí, estamos hablando de familias también que emigraron y muchos de ellos vinieron con niños muy pequeños o nacieron aquí. Uh-huh. Y aquellos que vinieron bien pequeños o nacieron aquí ya estarían en high school. Tal cual. Hay unos que están en college. No conocen otro país. Correcto. Entonces, ahora es la oportunidad de hacer algo más que ese estatus temporal. Como dijo el especialista, el doctor Osmani Pérez, es un estatus de protección temporal, pero es un estatus. Tal cual. Y uno de los beneficios que cuando ponen a comparar, vuelvo al inicio, comparar asilo contra TPS, el TPS te permite viajar. Claro. Te permite con un permiso de viaje, tú puedes salir del país y no tienes ese como el asilado, que el asilado no debería salir del país porque supuestamente Estados Unidos es el único sitio donde está seguro. Entonces no deberías estar ni mucho menos a tu país de origen. Correcto, pero que incluso ahora salieron en las cortes que les estaban otorgando el mismo estatus a todos aquellos porque estaba como más o menos en el aire y la gente tenía temor que si estaban bajo un estatus temporal de protección, si salían del país y regresaban, ¿qué es lo que iba a pasar? Ya salió, ya todo está arreglado,
inmigración tiene que regirse por esa ley ahora, por ese estatus, que las personas que están bajo un TPS, si salen del país y cuando vuelvan, siguen bajo ese TPS y no, no van a tener ese temor de que lo cambien, que lo quiten. Por ahora, aunque se haya terminado el TPS, no va a ser vigente hasta... es vigente ahora que se haya terminado para aquellos que lo tienen. Pero eso de poder viajar, cuando regresen, van a estar bajo el mismo estatus hasta ese día de esa fecha de expiración. De igual forma, a pesar de que las reglas están claras, están escritas, están en la página de inmigración, todo lo que nosotros estamos diciendo lo puedes verificar en la página del USCIS.gov, ahí está todo. Sin embargo, siempre es oportuno tener una consulta con unos especialistas en inmigración, con un abogado de inmigración. Aquí abajo están los datos de contacto. Pide tu cita y antes de tomar cualquier decisión, sobre todo si es salir del país o tomar otro tipo de proceso, o mejor dicho, o renunciar. Yo he escuchado que si aprueban el TPS, renuncio al asilo y me voy a TPS. Yo he escuchado eso. Ya va. Antes de tomar una decisión de esa magnitud, tú tienes que saber bien qué es lo que vas a hacer. Y es por eso consultar con las personas que conoces. Y es por eso que están aquí estas dos personas que las quiero muchísimo, conocen mucho del tema. Y bueno, aquí estamos para ayudarnos. Bueno, ya en el próximo segmento vamos a tener una tercera super noticia. Así que no te apartes, que ya venimos con más de Bienvenido a América.